Continuamos ahora con el último partido del sábado, que es nada más y nada menos que el de Tampa Bay y Tom Brady contra el Washington Football Team y Alex Smith, renacido de sus cenizas, y ese le toca a Ulises Arada. Y pues bueno, la historia es, vienen los Bucks en su mejor momento, me parece que es un equipo que viene enrachado, pero también hay que ver contra quién han ganado los Bucks, ¿no? Aquí si alguien ha estado echándole porras y todo a los Tampa Bay Buccaneers soy yo, pero le ganan a Minnesota, le ganan dos veces a Atlanta, le ganan a los Detroit Lions, sí, todas de formas convincentes, pero antes de eso venía una racha de perder tres de los últimos cuatro contra equipos de playoffs, que son New Orleans, que son Los Ángeles Rams y que son los Kansas City Chiefs. Entonces, me parece que poco a poco este equipo también, después de su semana de descanso, y creo que esta debe ser una tónica muy, muy interesante, por lo menos en los partidos de esta semana. Después de la semana de descanso, empezaron a hacer clics las cosas, ¿no? Pues, digo, para todos los que decían que Tom Brady estaba acabado, no puede lanzar profundo, ya vimos que lo puede hacer, ya vimos. No hagas los ojos, Martín, no es para ti, pero no te preocupes. Me parece que lo puede hacer, ¿no? Cuando a tus 43 años lanzas más de 40 touchdowns, también es un tema. Y me parece que las armas poco a poco están funcionando. De Tampa Bay, obviamente, tenemos la defensiva número uno. Pero lo interesante va a ser la fórmula histórica, histórica, para vencer a Tom Brady, por lo menos en los Patriots, fue aplicar presión, fue quitarle ritmo, fue haciendo que no esté cómodo. Pocos equipos de los playoffs NFL tienen el personal para hacerlo, como el Washington Football Team, ¿no? Chase Young, ¿cómo se llama? Montez Sweat, Ryan Kerrigan, etcétera, traen una defensiva de miedo. El tema va a ser, ¿les alcanzará con esa defensiva de miedo y una ofensiva tocada para aguantar este partido? Porque no hay equipo que sea menos favorito para ganar en casa esta semana que el Washington Football Team, que no lo olvidemos, es un equipo de 7-9, ¿no? Se metieron a playoffs porque jugaron una de las divisiones más mediocres de toda la NFL, aunque tengan talento. Ahí te va, yo me arranco. Este partido va a ser muy interesante. Tom Brady tiene todo que ganar aquí. O sea, realmente, tú tienes una defensiva muy agresiva, neutralízalo. Saca la bola en menos de 2 minutos, corre tu ataque, tu game plan lateral para cansarlos, forzarlos a que la defensiva corra en persecución. Y sí, tienes mucha razón. Ese frente defensivo con los cuatro frontales, Payne, Allen, Montez Sweat y Chase Young, que es increíble talento, se va a cansar. Cada vez que tú los metes al partido y los tienes en el campo y los tienes en el campo y nada más los estás cansando la primera mitad, estos cuates no te van a aguantar. Ahora, la defensiva que nadie está hablando, que me encanta a mí, es de los Bucks. Todd Bowles fue head coach, señores. Tiene calidad de head coach. Es un excelente para mí. Espérate. Era un head coach horrible. Para mí, pero no, fue peor que Adam Gase. Con los Jets, era increíble. No, bueno, hombre, ya. Estaba bien. Para mí es uno de los top 3 coordinadores defensivos que se merecen un puesto en el corto plazo en la NFL. No sé si esté listo para ese próximo paso, pero bueno, me encanta el Fire Zone Blitz. ¿Tú crees que Alex Smith, y me encanta la historia de Alex Smith, y me encanta todo lo de Ron Rivera, y sí, es, o sea, nos llega al corazón a todos, pero si vemos en papel, esta defensiva lo va a hacer garras. Alex Smith va a estar tres y fuera, ritmo de conga, y la defensiva va a estar jugando de Washington. Entonces, cada vez que pise el campo la defensiva de Washington, va a tranquilizar el ritmo, 10, 12 jugadas en serie, y eso eventualmente va a tener un factor físico, un factor psicológico para disminuir la presión de Tom Brady, y yo creo que por ahí va Bruce Arians el ataque. En papel, tiene mucha razón. Esto puede llegar a ser una defensiva tan explosiva que si controlan los matchups personales, Tristan Wirf en contra de Chase Young, novato contra novato, puede ser algo que se puede aprender ahí en la defensiva de Washington, pero me encanta lo que trae ahorita los Buccaneers. Y para ponerle un tono, ¿no? Distinto, es el único equipo con marca perdedora que ganó. Es el único equipo que es completamente desfavorecido en los momios y ya ganó en los playoffs. A Washington no le podemos pedir absolutamente nada más. Creo que hizo más de lo que relativamente podíamos haber imaginado en esta temporada. Es un equipo que hoy nos mostró que tiene buenas cosas a futuro, no a presente. Es un equipo al que le faltan muchísimas piezas. No veo, y no puedes ganar un partido con 4. No lo puedes ganar, y menos en un deporte como este, que es tan especializado en cada zona. No puedes ganar un partido así.
Creo que los Bucks cada vez van confirmando su posición de favorito. También tienen demasiadas herramientas. La defensiva, que poco se habla, porque cuando tienes a Mike Evans, a Godwin, cuando tienes a Tom Brady, cuando tienes a Antonio Brown, dejas en un segundo plano a la defensiva. Y esta defensiva de Tampa Bay es brillante, es de las mejores de la liga. También tiene gente en esa línea muy importante. Entonces, repito, creo que aquí lo único, digamos, en lo que se debería de enfocar el equipo de Tampa Bay es en estar perfectamente concentrado, en no confiarse, en saber que la NFL puede pasar cualquier cosa, pero no hay manera, no veo forma, porque además hay que sumarle que Alex Smith está tocado. No hay forma de que este equipo de Washington, no, te diría, una diferencia corta en el resultado final sería un papel muy decoroso. Yo estoy de acuerdo con Ulises. Creo que el matchup es complicado para los Bucks. Obviamente tienen más talento, pero es un matchup difícil. O sea, siempre la presión interna le ha costado a Brady, siempre. Washington presiona mejor que nadie. Los cornerbacks de Tampa Bay es la única parte de esa defensiva que no ha estado bien. Alex Smith va a tener oportunidad con sus talentosos receptores, con McLaurin y con Sims. Creo que, a ver, no pondría ni mucho menos a Washington como favorito, pero en una liga como la NFL que se basa mucho en matchups, a veces hay equipos que se le complican a otros, sin ir más lejos, un equipo, digamos, que presiona muy bien, del mismo modo, los New Orleans Saints, le puso dos palizas a Tampa. Entonces, creo que obviamente la diferencia de talento entre Washington y New Orleans es muy grande, así que Tampa Bay debería ser considerado favorito. Tampa Bay seguramente va a ganar este partido. Tom Brady seguramente va a tener una actuación razonable, pero no, yo no creo que vaya a ser una paliza, yo no creo que vaya a ser facilísimo. Me parece que va a ser un partido parejo, y al final de cuentas se impondrá el que tenga mejor talento, sí, pero no creo que sea el partido más disparejo de playoffs, es más, ni del sábado. Espérame, creo que va a ser el partido más disparejo, pero Martín tiene un poco de historia a su favor. La última vez que un equipo con récord perdedor se metió a playoffs fue un equipo de Ron Rivera, con Carolina, con 7-9. Y ganó en la ronda de wildcard en contra de un equipo de Bruce Arians, que fueron los Cardinals. Entonces, de nuevo, esto ya ha pasado, ¿no? Ya ha pasado. Evidentemente son otros jugadores, son otros equipos, pero Ron Rivera, con un equipo perdedor, ya le ganó a Bruce Arians en playoffs con un equipo ganador, ¿no? Entonces, si quieren verlo por ahí y se odian a Tom Brady, ¿qué es ese? Ese es el punto. Pero no es una cuestión de odio de Tom Brady. No lo estoy diciendo por ti, Martín. No lo estoy diciendo por ti. Pero hay muchísima gente ahí que están esperando solo que eliminen a Tom Brady para decir, ya, gracias, qué bueno, se acabó. Hater Tom Brady, ya. Súbanse al barquito, señores. 40 touchdowns de la de 43 años, por Dios. La NFL es una liga pasional, o sea, está bien que haya jugadores que no le gusten a unos y otros que sí, es parte del juego. Si todos le fuéramos al mismo, pues se dejaría de ser divertido. Pero vamos a coincidir en que para que haya haters tiene que haber grandeza del otro lado, ¿no? O sea, claro, tú puedes odiar a un mediocre, ¿no? A un donadie, tienes que odiar a alguien que es exitoso, que es talentoso, que genera una dinastía. Yo de acuerdo a lo que dice Ulises, yo diría, son excepciones que confirman la regla, ¿no? Hay accidentes, porque en el deporte todo es posible, todo, absolutamente todo, pero sí son excepciones que van confirmando la regla, y sobre todo, más allá del récord perdedor, le veo, repito, demasiadas limitantes, más allá de la presión que pueda llegar a generar este equipo de Washington, no le veo herramientas ofensivamente hablando para poder enfrentar también, ojo, a una muy buena defensiva del otro lado. Sí, y estoy completamente de acuerdo. Creo que la defensiva de Tampa Bay está completamente infravalorada, por lo menos el front 7, ¿no? Aunque Devin White no va a jugar, que es uno de los mejores linebackers, pero para eso traen a Lavonta David, y para eso tienen a Jason Pierre-Paul, y para eso tienen a Shaq Barrett, ¿no? Yo también creo que va a ser, me parece que va a ser va a dar Washington partido una mitad, tal vez la mitad del tercer cuarto, pero pues simplemente, como bien lo dijo Rolly, los van a cansar. Van a quebrar esta defensiva por cansancio. Y puede ser que la sorpresa sea un partido defensivo, Martín. O sea, que las defensivas estén dándole tan duro que de repente sea un marcador horrible, pero al final del día, yo creo que hay suficiente ataque mucho más explosivo por el lado de Brady que por el lado de Alex Smith, y yo creo que eso al final del día se va a mostrar el marcador.
Ah, no hay duda. O sea, no, yo en ningún momento puse favorito a Washington, que quede claro, ¿no? Simplemente lo que está diciendo que vaya ganando Washington, no... se vuelven locos toda la raza, ¿no? No, bueno, sería realmente una locura. Pero bueno, con esto cerramos los partidos del sábado